Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este, su canal Porteros TV, mi nombre es Víctor y en el video de hoy les traigo el review y playtest de un modelo que ha llamado muchísimo la atención de muchos porteros. Estoy hablando de los Reus Speed Control Pro G3 Speed Bump Evolution. Un poco largo el nombre, pero bueno, es un guante bastante interesante por todo lo que nos ofrece. Este modelo y muchos más los pueden adquirir en Uno Hyper Shop, tienda que realiza envíos confiables a todo México y muchas partes del mundo. Les dejo los enlaces a su página web y redes sociales en la descripción del video. Y bueno, comenzamos analizando el dorso, que está montado en un textil transpirable de muy buena calidad, que se percibe resistente, cómodo por dentro y que da muy buena ventilación. Más el látex en tecnología ProFlex, que tiene los cortes perfectos para dar una buena movilidad que es necesaria para despejes de puños. Y tiene una forma ergonómica que luce como una garra para ajuste perfecto en los blocajes de balón. La muñequera es de una vuelta con ventana de personalización, que se ajusta perfectamente y viene incorporada en la parte inferior del dorso. Tiene una licra en una zona para un buen ajuste y un tirador que da muy buenas sensaciones y se cierra en su zona de velcro. La palma es el látex G3, tiene esos puntos negros en relieve que siguen siendo G3, es el llamado Speed Bump, que según la marca funciona para mejorar el agarre de balones que van a una potencia considerable y dar excelentes sensaciones de amortiguación y de agarre, además de incorporar buena durabilidad. Es una palma interesante montada en un corte híbrido roll flat que la marca denomina como Evolution, con el pulgar semi envuelto más un corte entre el índice y el pulgar para evitar que se rompa en esa zona y además un textil transpirable entre cada dedo para dar buena ventilación. En mis impresiones sinceras, me transmiten una muy buena comodidad. Se ajustan perfectamente a la mano, son fáciles de colocar, cuentan con una excelente ventilación, el agarre es buenísimo en seco, aunque en mojado siento que no del todo, ya que los probé en un entrenamiento con lluvia, y bueno, la durabilidad la considero buena, ya que el tiempo que los he utilizado no han tenido gran desgaste que digamos, y siento que esta tecnología es una apuesta interesante, aunque no tan necesaria. En fin, ese es mi punto de vista. Como conclusión, considero que es un modelo que vale muchísimo la pena probar, así como el Pure Contact, que también tiene esta tecnología. Y bueno, esta marca alemana Reusch es de las que más tratan de innovar en el mercado de los guantes para portero. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme un me gusta, suscríbanse al canal, no olviden activar las notificaciones, que eso es muy importante para que esta comunidad de porteros siga creciendo. Apoyen a Porteros TV viendo los videos y compartiéndolos. Síganme en Instagram y Facebook, que ahí trato de estar en contacto con todos ustedes. Mi nombre es Víctor y nos vemos hasta la próxima. Corre, 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 corre.